Del proyecto Novelda Desarrollo y Vanguardia. El Ayuntamiento de Novelda, consciente de la necesidad de contribuir a dar un impulso para remontar la difícil situación que atraviesan las economías locales, se propone desarrollar un estudio que, sin las pretensiones de un plan estratégico, establezca las líneas básicas que mejor puedan contribuir al desarrollo del municipio. Por ello, se ha contratado a la empresa MKF, representada por su director de proyectos, Juanra Domenech, que será la encargada de realizar el trabajo. Como su propio nombre indica, Novelda, Desarrollo y Vanguardia, pretende ser un estudio que establezca las bases para que el municipio de Novelda asuma de nuevo el papel de referente comarcal. Pero para ello necesita de la colaboración de todos, y en este sentido MKF apoyará su trabajo en la labor que desarrollan los diferentes consejos sectoriales, fundamentalmente en el Consejo Económico Social, en el que están integrados empresarios, agentes sociales y colegios profesionales. Novelda, Desarrollo y Vanguardia analizará los recursos económicos del municipio, sus fortalezas y debilidades, los mercados, las infraestructuras, su desarrollo urbanístico, sus vías de comunicación y todos los parámetros necesarios para, con la implicación de todos, conseguir encontrar fórmulas que conviertan a Novelda en una ciudad atractiva para ciudadanos y emprendedores, para empresarios e inversores, de modo que vuelva a convertirse en el referente de la comarca del Medio Vinalopó. Novelda, Desarrollo y Vanguardia es una iniciativa del Ayuntamiento de Novelda, así que quien mejor nos puede hablar de la misma es el alcalde don Mariano Beltrán. Señor alcalde. A todos y a todos. Y en primer lugar, voy a dar las gracias por la asistencia a lo que es el inicio de un documento que tendrá que ser, que tendrá que acabar en una ruta importante de un trabajo que creemos, consideremos, y así lo han pensado desde el equipo de gobierno, desde el Ayuntamiento y desde toda la corporación, y particularmente desde la Conselleria de Industria, Comercio y Alimentación, un proyecto que pretende ser un punto de encuentro entre personas y entidades, entre personas que hoy se encuentran aquí y yo creo que la práctica totalidad de sectors econòmics que avui s'encontren en Novelda i que estan aquí representats per els seus presidents o per les seves juntes directives, del sector del mármol, del sector de l'alimentació, de l'agricultura i de servicis. Sabeu que estem immersos en una quantitat de plans, pla general, pla de mobilitat de sostenibilitat urbana, pla d'acció comercial, que ja també va posar-se en marxa, i els plans de participació ciutadana que ja estan en aquests moments funcionant i des que considerem que són importantíssims a través dels consells sectorials. Creiem, pensem, que aquest era el moment d'incorporar un document que començarà avui en la participació de tots, i aquest és l'inici, avui és la presentació, no és exactament el pla estratègic el que avui presentem, però sí el que ha de ser el germen de lo que finalment haurà de ser un document perquè acabi sent un document de referència a tots els sectors del poble de Novelda. M'agradaria agrair la presència perquè jo crec que això significa que ens preocupem i que ens ocupem del poble de Novelda perquè, com molt bé ha dit Marieta, és un moment difícil i complicat pel poble de Novelda, i és un moment en què la realitat del poble ens ha de presentar l'oportunitat de canviar algun tipus de cultura, algun tipus d'ètics i continuar sent el poble que sempre han volgut i jo estic convençut que serà. Avui comencem un debat en el que esperem en les vostres aportacions i en l'empenyo de tots construir les bases del futur del nostre poble. La pretensió d'aquest projecte que avui ha començat el seu camí és com una fulla de ruta de la pròxima Novelda o de la Novelda més immediata, la Termicult.
se nos presenta davant de nosaltres, jo crec que un rep important, molt important, i és posar sobre la taula línies estratègiques comptant avui amb l'apoi també incondicional de la financiació per part del Ministeri d'Indústria del programa Reindus, de la subvenció del que significa el treball que avui ha començat a robar des d'ella mateixa. En aquesta presentació i en un audiovisual que posteriorment tindrà les paraules de l'empresa que han contratat en la persona de Juan Radomenech, us deixo. Després continuaré. Molt bona nit. Fijaos, si cambiamos la palabra necesidad, es malo.